buenos días de sábado, aún ni me he lavado la cara, he hecho pis, me he llenado la botella de agua y me he salido aquí a la terraza a bebérmela, así está súper a gustico, estoy súper tranquilita. Y ahora voy a entrar a asearme, a ponerme la ropa de deporte y me voy a barrer en una hora. Un ratillo, pero no he ido a barre, he cancelado barre porque se nos había ocurrido anoche ir a un farmer market esta mañana andando y tardamos 1 hora y 20. Entonces era como tengo que volver a las 11, ducharme, vestirme, llegaríamos allí como a la 1 y el farmer market acaba a las 2, que en realidad da tiempo, pero ha sido como me ha dicho Pau, si quieres vamos ya, haces eso de deporte en plan la caminata y así como aprovechamos mejor la mañana. Y luego mañana vamos a ir a una excursión con Simrin y una de las amigas estas con las que fui el fin de semana pasado al río este, y queremos ir a una tienda a ver si encontramos zapatos de montaña, porque la última vez, yo menos, pero Paulo pasó mal con las zapatillas en el Snow Lake. Entonces queremos ir a la tienda esta donde fuimos a comprar la tarjetita para ir a Olympic Peninsula, pues a esa tienda, así que también aprovecharé y la enseñaré. Y nada, me he puesto camisa porque hoy no hace especialmente calor, los leggings estos cortitos, las Vans, este bolso que hace un montón que no me lo pongo, y ya está, nos vamos a la calle. El distrito de la universidad es otro barrio de Seattle en el que está la Universidad de Washington y también el University Village, que es el centro comercial este descapotable que os he traído alguna vez que vino en Navidad a buscar los regalos de Navidad. Ya sabía lo que me refiero con esto, pero los centros comerciales estos de Estados Unidos que son calles, sí, al aire libre, con tiendecitas, que no es que entres en un centro comercial techado, vamos, en un edificio. Y hemos venido a un mercadillo de estos típicos que hace las ciudades. Cada barrio lo hace un día diferente. Ayer buscamos para venir porque nos gusta mucho, pero es un plan que hacemos en invierno y que en realidad en invierno es una tontería porque hace frío, o vamos con tropecientos abrigos, o llueve, lo que sea. Así que ayer buscamos y hoy era en University Village y aquí estamos. Nos ha servido para hacer un caminito, para hacer deporte, para que Gigi camine también, todo, un pack completo. Ya hemos llegado al mercado, lo único que hemos llegado a la salida, y estamos básicamente bordeándolo, no sé si veis aquí todos los coches, bordeándolo para llegar a la entrada. Y no hemos desayunado, solamente nos hemos tomado el café. Vamos a ver qué encontramos, que en otros los que hemos ido, muchas panaderías montan su stand ahí y tienen pastas súper ricas y panes súper ricos. Normalmente suele estar lleno de gente y mirad ahora, está bastante vacío porque hay toda esta cola para poder entrar. Para mantener la seguridad del mercadillo, eso, hay cola y dejan entrar solo a ciertas personas, entonces solo a ciertas personas a la vez, quiero decir. Entonces nos queda toda esta calle hacia allí y luego hacia allí. Estamos como una cuadra de lejos, pero bueno, ya que hemos llegado hasta aquí lo vamos a hacer. Lidia y Jorge han venido en coche, dicen que ya están aparcados, así que les estamos avisando de que estamos en la cola. A ver si con suerte tarda poco, porque la verdad es que tenemos hambre. Acaba de venir una señora ticando cuánta gente hay en la cola y dice que ahora mismo hay 66, o sea, estamos 66 y que dentro dejan a 83, ha dicho. Que va a ir rápido, que no deberían ser más de 20-30 minutos. Mirad, ya estamos aquí, justo al entrar. Era esta calle hasta allí al final y luego para allá. Y ya casi que entramos. Mirad, aquí tienen todo este tipo de patatas. Estas son rosas por dentro, azules, esta morada. Hemos comprado de la morada y de las azules. Y estas porque las he visto después, pero estas también tienen muy buena pinta. Y este stand está lleno, lleno, lleno de arándano. Mirad qué pinta estos tomates, por Dios. Me recuerdan a casa de mi abuelo un montón. Típicos tomates feos de pueblo. Buenísimo. Qué barbaridad, cuántos tipos de champiñones y setas. Farmer Market,
la verdad que ha sido muy pequeño, creo que hemos estado más tiempo en la cola que en sí dentro. Había muy pocos puestos comparado con otros mercadillos a los que hemos ido. Supongo que también por el COVID daba bastante pena, porque todo el tema de pastas, panes y así lo tenían en plástica, o sea, cada pastita venía como en plástico, cuando normalmente tienen las bandejas ahí con todas las pastas para que las veas. Muchas frutas estaban sin plástico, otras sí que estaban en plástico. Y no sé, en general como muy pocos puestos, también muy poca gente, porque regulan la gente que entra y la que sale. Y eso, poca cantidad de mercadillo, hemos tardado pues eso, nada. Y ahora como que no hemos desayunado nada ahí, porque tampoco había sitio. Normalmente hay muchos sitios también de comida, de hecho le dije a Lidia y a Jorge, nosotros vamos ahí, seguramente desayunemos barra comamos allí, porque no vamos a desayunar antes de salir de casa. Suele haber un montón de puestos de perritos calientes, tacos, pizza, que os digo, de panaderías que hacen sándwiches y así. Y hoy de eso, de comida, no había nada. Una cola para gente que venía a hacer la compra y otra cola para gente que pide por internet y viene directamente a recoger su pedido y ya está. O sea que lo han adaptado bastante a estos tiempos que corren. Vamos a ir a desayunar al Mr. West, al sitio este de las tostadas que íbamos sobre todo cuando llegamos a Seattle. Llevamos muchísimo tiempo sin ir y han abierto en el centro comercial este descapotable que os digo, así que vamos a ir ahí a desayunar, comer, pues ya son las 1. Mirad, este es el restaurante, ahí está la cola para pedir porque no van a la mesa, y luego al lado tienen esa tiendecita y te venden plantas y botes para las plantas, hasta tiestos, súper mono. Puedes coger la planta que quieras y el tiesto que quieras. Hemos pedido esta galleta para el mojete mientras viene la comida. Estos huevos con una salsa de tomate y garbanzos, pita, luego el cafelito, la galleta que ya no queda nada, y aquí el desayuno con las patatas, el aguacate. Acabamos de llegar a la tienda a la que vinimos a comprar el pase para los parques nacionales. No sé si os dije el nombre, pero se llama Rey. Y mirad, es todo naturaleza, sí. Tiene unas cascaditas, caminito para probar las bicis. Y es básicamente de todo deporte y cosas al aire libre. Os voy a intentar grabar dentro lo que pueda, a ver si no hay mucha cola, porque la última vez que vinimos había cola. Y eso, hemos venido aquí porque hemos quedado aquí con Simri y no sé qué iba a comprarse. Y después ya nos despedimos de Jorge y Lidia y vamos con Simri a otro sitio. Nada, a ver si podemos entrar. Estoy viendo que hay bastante cola, pero la tienda mola mucho. A ver si podemos entrar y os la puedo enseñar. Ya os tengo puestos otra vez mi mini trípode este. Y es que acabamos de llegar a casa y hemos quedado con Simri en un ratillo. O sea, estamos básicamente esperando que nos avise cuando ya termine, porque íbamos a ir a la tienda de esta que os dije. De hecho, hemos ido, nos han llevado Jorge y Lidia, pero estaba una cola inmensa, un calor, y hemos dicho da igual, nos vamos. Y Simri ya estaba dentro, por lo que no podía colarnos. Entonces, nada, nos hemos venido a casa y mientras nos avisa. Como ayer viernes estuve fuera de casa básicamente todo el día, no me dio tiempo a limpiar. Esta semana no he recogido en casa. Entonces digo, bueno, voy a aprovechar este ratillo para darle un limpión al baño, aspirar y fregar el suelo. Y el polvo ya lo hago esta semana. Así que eso, voy a aspirar, a fregar el suelo y a darle un limpión al baño. Y nada, y cuando nos avise sin rim, volveremos a salir. Ha pasado un buen ratillo y sinceramente salimos con Simri a la calle y hemos vuelto. Me he duchado, me he puesto medio en pijama. Y os voy a poner aquí mientras cojo un poco de agua. No me llevo la cámara, no he grabado y también voy a estar un ratillo con ella. Y hemos vuelto muertos, o sea, de todo el día, del super paseo del otro día, nos estamos agotados y mañana nos recogen a la... ¿A qué hora? A las 7 menos 10 de la mañana para ir... Uy, no sé cómo me echo el moño, pero no, me sale el pelo. Para ir a la excursión esta. Y mañana no voy a grabar vídeo, pero como que este vídeo no se sube súper seguido, sí que voy a intentar grabar con el teléfono y os dejo por aquí escenas del sitio al que vayamos, del lago al que vayamos, que se llama básicamente el lago Cabra.
Goat Lake. Me apetece bastante, pero eso, queremos descansar. Pau ha ido a Whole Foods mientras yo termino la miniatura para el vídeo de mañana y la subo, y él ha ido a Whole Foods para coger mozzarella vegana para ponerle al sándwich que nos vamos a hacer, que nos vamos a hacer los mismos sándwiches que cuando fuimos al otro, a la otra excursión, y también como para llevarnos pues eso, desayuno, snacks y pues eso, comida para el día, y vamos a preparar eso cuando vuelva, cenaremos algo y nos pondremos a ver Harry Potter y a dormir súper pronto por eso, porque nos tenemos que levantar hiper pronto a 6 de la mañana. Así que nada, esa es mi actualización. Voy a ponerme con la miniatura y ahora esto. ¡Yay! Mirad lo que ha llegado. El pase que compramos para ir a Olympic Peninsula, que os dijimos que tardaría en llegar, ya está aquí. Te viene con el cartelito este para colgarlo así del espejo retrovisor ese. Y ya está, vamos a preparar la cena y los bocadillos de mañana. Buenos días por la mañana, son las 7 menos 20, nos hemos despertado a las 6 y algo y nada, ya estamos vestidos para irnos de excursión. Yo me he puesto esa sudadera que llevaba mucho cuando llegamos a Seattle, el pantalón corto Nike, ahí llevo calcetines y ahora me tengo que poner las zapatillas de la última vez que fuimos al camping, que os acordáis que se me llenaron de barro y os dije, las tengo que lavar, pues las puse al lado de la lavadora y ahí se han quedado. Cada vez que voy a poner una lavadora, ayer que puse una, me acuerdo, las veo y digo, tengo que ponerlas, pero luego se me olvida. Y ayer las fui a poner, pero era como, mañana voy a ir a andar, así que no. El caso, lo que voy a ver a continuación, seguramente lo grabe con el teléfono, si no tengo que cargar con la cámara, porque me da miedo las botellas de agua y porque no voy a grabar mucho, porque vamos con Simrin y con una amiga suya y es que, de verdad, que es que yo pienso, venga, sí, luego grabo, pero es que luego no grabo porque me da como cosa. Entonces así también yo estoy más cómoda. Es un hike bastante largo, no sé si vamos a estar como 4 o 5 horas, entonces no quiero estar pendiente todo el rato de hacer el hike, grabar, no sé qué. Creo que he grabado un montón de días ahora seguido y quiero disfrutar este día también con la compañía. Y nada, pero aún así os voy a dejar imágenes grabadas con el teléfono. Y nada, me voy a tomar el café y luego nos vemos. Aquí me ha preparado Pau el cafelito. Voy a ponerle la tapa porque salimos de aquí en... nada, en 4 o 5 minutos. Y luego las stasher estas, en las bolsas estas que os digo que tengo para congelar cosas o para meter cosas en la nevera, hemos metido los sándwiches caprese y en esta he metido algunos albaricoques de estos deshidratados y avellana. Esto es agua y luego tenemos dos plátanos y dos perfect bar. Esta es de chocolate negro y almendra y esta es de chocolate chip y crema de cacahuete. Y nada, esto llevamos. Para vosotros ahora ha pasado un medio minuto, pero para mí ha pasado un montón de tiempo. Son ahora mismo las 6:30, llegamos a Seattle como tipo 5:10, 5:15, algo así. Nos hemos duchado a Gigi, hemos puesto una lavadora y me tiré al sofá de cabeza. Ahora hemos pedido comida para cenar porque es que estamos agotados. Yo creo que en este vídeo o en el vídeo anterior también decíamos que estábamos súper cansados porque el jueves, que el vídeo anterior, andamos un montón en el día ese que tuvo Pau libre, pero es que hoy no, eso, nos levantamos a las 6 y algo, a las 9 menos algo empezamos a andar hasta las 12, a ver, 9, 10, 11. Sí, hemos estado como 3 horas y poco andando para arriba y luego una hora y media, 2 horas andando para abajo, ha sido un montón, pero yo creo que ha sido el mejor hike que hemos hecho en toda la historia desde que estamos en Seattle, porque no nos hemos encontrado a nadie. Igual a... si veis cambios en el fondo es porque me estoy quedando sin tarjeta en la memoria y estoy borrando mientras grabo porque estoy demasiado cansada para pasarlo todo al ordenador. El caso, que no nos hemos encontrado a nadie, igual como de 7 a 10 personas en todo el trail, y eso que hemos estado andando un montón de horas. Luego, la vista ha sido preciosa, hemos estado como una hora y media, 2 horas también arriba en el lago, comiendo, descansando, como súper a gustito. Gigi ha vivido el, vamos, no era súper empinado, era bastante normalito,
se estaba bastante a gusto también porque no había gente. Entonces allí se lo ha pasado súper bien porque ha hecho todo el viaje de ida y de vuelta andando como una campeona, liderando el grupo, iba la primera. Luego se ha bañado ella, nosotros no nos hemos bañado y sin venir la amiga Sofi tampoco. Pero bueno, que hemos estado súper a gusto y que ahora nada, vamos a cenar. Súper contentos también de que hemos llegado pronto y todavía nos queda como día para ahora ver una peli tranquilito, no irnos a dormir súper tarde. Y a cenar tailandés que hemos pedido, que hoy no desayunamos porque al final pues no desayunamos, o sea, nos tomamos el café y comimos ya el sándwich a mediodía y la barrita. Y pues eso, estamos con bastante hambre y bastante ganas de comer tailandés. Así que bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si es así, no os olvidéis de darme un super like, de suscribiros al canal y como siempre, de venir a ver el siguiente. Y nada más, yo os mando un beso súper grande y nos vemos en el siguiente. Me voy a comer.